caso más la patada será el para el pequeño Marino. Y el último latino que ahí sigue castigando de fea manera. Vámonos con la segunda caída. Comenzamos nuestra segunda caída. Así que bueno, vámonos. Vámonos con esta segunda caída. El último latino que sigue ahí pidiendo el apoyo por parte de la gente. Ya va rápidamente el último latino hacia arriba del cuadrilátero. Una seguir castigando y este golpe de antebrazo. Y sigue. Sigue. Sin poder reaccionar, sin poder responder el pequeño Marina Junior. Allá lo levanta de esta manera. Otro golpe de antebrazo ahí en cortito. Se va a ir a buscar allá el último latino. Ya bajó del cuadrilátero, ya fue a buscar algún juguetito. Ya se cansó el último latino, es que ha dominado durante toda la lucha, por eso ya subió esa silla. Allá va a castigar con esta silla. Mejor la saca y dice que no. Ahí dice que puede, sin ninguna pepasto. Aquí le dice a la gente que el que manda es él. Allá va rápidamente con el respetazo de esta manera el último latino. Y el castigo con la rodilla hacia la cabeza. Allá va el conteo 1, 2, solamente 2. Y le dice al corralillo que se calme, que se tranquilice. Que esto acabará cuando el último latino decida. Ahora sí, le hizo caso el corralillo. Ahí al último latino, cuando pedía que tuviera su contra bien el rebote en cuartos por parte del pequeño Marino. Lo que menos le conviene al último latino también esto, porque sabemos la habilidad que tiene sobre la cuerda el Marino. Y ahí ya está tendido sobre el encargado pequeño Marino. El grito de apoyo es para el técnico. Y se molesta el ruido. Este gran ruido como es el último latino, viene de nuevo el rebote en cuerdas para el pequeño Marino. Y en el salto lo lleva a los aires. Y una vez más encuentra nueva el pequeño Marino y la gente que pide otra por parte del último latino. Tenemos un lleno impresionante en el gimnasio con Galáctico. Así es, allá va. El grito de aquí se puede, aquí se puede. Por parte de la gente. Allá va el rebote en cuerdas. Allá va rápidamente. El ataque del pequeño Marino. Puede venir la reacción por parte del luchador técnico. Allá viene el pequeño Marino. Amenaza con volar. No, solamente quedó en amenaza. Rápidamente el último latino que se sube. Allá va, la pata va a seguir, allá va rápidamente a tomar altura. Allá va la tercera cuerda. Así con esta planchita se la lleva el pequeño Marino. Allá va el rebote en cuerdas. Va a las alturas de esta manera. Un giro de esta manera va el pequeño Marino. Allá va con el enganche. ¡Ay, con una palanca! ¡Vale, estilo de la música! ¡Casi no le salía! ¡Se lo ha llevado! ¡Y el ganador de la segunda caída del pequeño Marino! ¡Segunda caída! ¡La variante! ¡Marino! ¡Se lo ha llevado! ¡Y el ganador es el pequeño Marino! Un tanto descompuesta, pero alcanzó a reconvertir en ese movimiento el pequeño Marino, pero ahora viene con ese castigo también. Ahora para el referee. Hemos tenido una segunda caída muy interesante. Aquí tenemos cerca de nosotros a
El último latino que sale un poco lastimado después de esta acción del pequeño Marino. Y ya vamos a tener por aquí lo que es la tercera caída, que nos ha ido muy rápido esta contienda, esta segunda caída. Ya vamos a tocar la tercera. Tercera caída, dice que es Javier Jai, inexistente. El último latino pide que se suba el pequeño Marino. Vamos a ver en qué termina esta contienda. Ya tendríamos que haber comenzado la tercera caída. A ver qué nos dice el coralillo. Así es, bueno, vamos a la tercera caída. Tercera caída. Ya le digo para acá, Marina Tacarro. Tiene clemencia, el último latino. Le dice que no, ya, de esta manera lo castiga el pequeño Marino. El raquetazo por parte del chavo técnico, el último latino. Allá lo va a subir y el golpe al poste. Aquí ya la reacción del pequeño Marino, no lo ha dejado respirar. Lo sube el cuadrilátero de esta manera. Entre los dos luchadores, han dado una muy buena contienda, el raquetazo. Allá va el rebote en cuerdas. Ahí está el golpe de esta manera, sentido. El pequeño Marino, la gente se lo sube otra y otra. El apoyo es incesante para el luchador técnico, que ahí le pone la bota en la cabeza. Al último latino le dice que cuál bota, le dice que lo deje. Pero obviamente ahí los golpes por parte de el pequeño Marino, que le quiere hacer ahí una herida. Ah, luchador rudo. Es último latino que perdió hace unos años su cabellera en contra del Arlequín. En una lucha trepidante también que vivimos aquí, que se puede ver a través de la señal de lucha libre entre nosotros. Ahí está el conteo 1-2. Solamente 2, el conteo lentísimo por parte del coralillo. Pero que lanza, termina aplicando este que es pequeño Marino Junior para llevarse al último latino, que ahora lo toma con esta variante de caballo. Lo tiene, dice Marino, que no se rinde, pero esta llave es totalmente de rendición, pero Marino que no cede y que termina rompiendo contacto. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer este pequeño Marino, que va a tomar pista. Viene a la segunda cuerda con este centón, llevándose al último latino. Dos solamente, termina rompiendo el contacto el último latino. Y la gente que enloquece, la gente que grita, la gente que apoya tanto al pequeño Marino como al último latino. Y ahora qué es lo que va a hacer, lo va a tomar. Se lo lleva con este paquete. Ahí no tiene toque de espaldas. 1-2, solamente 2, una vez más. Lo que termina cortando el coralillo y la gente que se mete con el referee. Los gritos de sí se puede. Ahí se lo lleva con esta naranjita, lo tiene el pequeño Marino. Y se va. Solamente. Todavía preguntó si querían que cortara despacio, rápido, y la gente que se enciende. Ahí el conteo del coralillo, que se metía con la gente, les preguntaba que si rápido o despacio contaba. Y eso fue lo que le tomó para que se botara rápidamente el castigo. Allá la carga del estilo militar, era la foto por parte del último latino, que va a buscar el aire, va a buscar las piernas. Allá va la primera, sobre la segunda, dice que se acabó. Fue todo para el pequeño Marino Junior, está perdiendo mucho tiempo. Allá va, ahora ahí está el mortal hacia el frente por parte del último latino. 1-2, solamente 2, el control del cuadradillo, que contó muy despacio. Ahí al último latino, que lo volteé a ver con cara de pocos amigos. Otro pisotón más a la humanidad del pequeño Marino. Dice la gente que duro. Allá vamos, cada cabeza el aire. Pero ya reaccionó el técnico con este golpe de yape.
se lo ha llevado. Yo he intentado en el esquinero, en el tercer sensor. Allá va el pequeño Marino. El golpe con el puño a la boca del estómago. Allá está el pequeño Marino. Se lo va a llevar con esta gran pestaña. Espectacular y bellísima. Allá cerra rápidamente el pequeño Marino. Uno. ¡Dos! ¡Solamente dos! ¡Este es el agua y coralillo! ¡Y ahora para que el luchador de Vitoria se le llevado! ¡Esta caída! ¡Allá va con la casita, con la operación de Don Pepe Tropicazas! ¡Allá rápidamente uno! ¡Dos! ¡Solamente dos! ¡Se ve otra vez el coralillo perdiendo tiempo preguntándole a la gente que si cuenta rápido o lento! ¡Catada ahora! ¡Este es el último latino! ¡Lo tiene uno! Dos solamente, una vez más, y el otro, este que viene a mí mismo, dos, parece que no, sabe contar más del dos, el coralillo, pero se levanta en ambos, mira, a ver, se levanta tanto pequeño Marino como el último latino, el resto que hace por parte de latino, viene una vez más, ahora, latino se lo lleva con esta cargada, ¿qué es lo que va a hacer? Lo toma con esta variante de pista y le ríe con ese super coach por parte del último latino, no sabe ni qué hacer, si se sube o no se sube, pero es que ya habíamos visto esto, durante la contienda se resbaló el último latino, ¿qué es lo que va a hacer? Va a volar, está mal parado, está mal acomodado. Pero viene Marino, la patada doble para el último latino, ¿qué es lo que va a hacer? Toma vuelo de nuevo el pequeño Marino, se lo va a llevar con este enganche, para dejarlo con este derribo super cross, una vez más, por parte del pequeño Marino, que viene hasta la segunda, ¿no? Va, iba la tercera por el coralillo, otra vez haciendo de las suyas el coralillo. ¿Qué es lo que va a hacer el pequeño Marino? ¿Qué es lo que va a hacer el último latino? ¡Ahí viene! ¡Latino! ¡Se equivoca y termina castigando al coralillo! ¡Voltea este que es el pequeño Marino! ¡Se lo lleva con este centópero! ¡Está distraído! ¡Está distraído uno! ¡Dos, tres, señoras y señores! ¡Pequeño Marino! Ante toda la adversidad se lleva la victoria. Después de la distracción que le estaba ocasionando el coralillo. Se ha llevado el último latino con el control de tres después del golpe que le propinó al coralillo. Así que señoras y señores, el pequeño Marino es el ganador de esta contienda, hermano a mano. En el pecado llevó la penitencia este último latino y termina llevándose una derrota dolorosa. Vamos a escuchar al pequeño Marino. ¡Buenas noches, el Flaco Eléctrico! A ver, último, creo que tuviste que creer a tu pecado para poder ganarlo. Ya, ahora sinceramente, también reconozco que es un buen trabajo, pero no es un buen trabajo conmigo. La vez, y ahora tú no, ¿qué te parece? No te dejes en tu caso, pero en caso de septiembre, ¡Nacho! ¡De tu caso, ya lo ves! ¡Pues ahí está el reto! ¡Ahí está el reto! ¡Para el peor entre Macas contra Cristo! ¡Va a los chavales! ¡Para dentro de 15 días! ¡Está pidiendo esta oportunidad! ¡Pero vamos a poder ver! ¡No quiero este cabrón de repente! ¡Quiero un peco! ¡Que este cabrón no quiere volver a ser un ¡Este cabrón! ¡Me pagaste desde que te dejé de ganar! ¡Vamos!
A ver. ¿Cómo? ¿Cómo te llames? Mira. Cállese, señora, cállese. Mira, mira, para empezar, lo que me estás retando, no sabes ni a lo que le tiras, cabrón. Mira, no, no, ni a la señora de allá. Y a la señora de allá. Ajá. Y mira, estás todavía en pañales para retarme. Ajá. Así que órale, 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 jefe. Va. Así me gusta que se pongan los pantalones. Y si estás tratando y quieres una lucha de máscara contra cabellera, acepto, capa. Pues ahí está. Solo con una condición. Que no venga a esta pinche vieja que nunca embarazada. Ahí está, que está el reto. Y se va a las manitas. Y a la barra que pase. Y ahora que está el reto de máscara contra cabellera. En 15 días se van a ver las caras de estos dos. Les decíamos que vamos a tener un vibrante septiembre. ¡Y qué manera! ¡Qué manera de comenzar el mes en el que festejamos a nuestra querida lucha libre! En este duelo de máscara contra cabellera, el último latino. Marina Junior, amigos de lucha libre entre nosotros. Continuamos porque viene la lucha semifinal en donde el curita del diablo se va a medir a Resplandor y Junior por el campeonato completo de Toluca. El actual campeón que es Resplandor. Y el curita del diablo que tiene cuentas pendientes con este hombre. Mientras ahí el último latino sigue castigando al pequeño Marino y la gente que se mete con él. Veremos esta escena dentro de 15 días. No lo sabemos, pero aquí nos estaremos viendo en la próxima función de Lucha Libre del TEN. Mientras tanto, no se despeguen y continuamos con la lucha semifinal.